Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Amados hermanos, es una bendición estar nuevamente en los estudios del Ministerio del Evangelista y dirigirme a todos ustedes. Bendición a cada uno de ustedes. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima con nuestro Señor Jesús y predicar el Evangelio a toda criatura. Amados hermanos, el tema de esta mañana es la oración final de Jesucristo. La oración final de Jesucristo. Esto nos enseña que la oración es muy importante en cada uno de nosotros los cristianos. Levantarse uno de madrugada y orar. Orar por los enfermos. Orar por el necesitado. Orar por el oprimido. Y orar por aquel que tiene una necesidad económica. Hoy veremos en este mensaje la oración final de Jesús. Si abrimos nuestra Biblia y leemos en el libro de Juan capítulo 17, vamos a leer algunos versos. Dice la palabra de esta manera: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Bendita sea la palabra del Señor. Cuando hablamos de la oración final de Jesús, podemos ver y sentir los deseos de Jesús. Está a punto de partir y piensa mucho en todos los que él ha dejado.
Amados hermanos, uno de los atributos de la iglesia primitiva que tanto falta de hoy en día entre los creyentes profesantes es su ferviente compromiso con la unidad. Con la unidad espiritual. Y por unidad entendemos unidad, unidad, hermandad, familia, compañerismo. Amor uno por el otro. La iglesia primitiva, con todos sus problemas, problemas y más problemas, prejuicios, realmente funcionaba como un cuerpo. Como un cuerpo, como un Señor, como un espíritu, viviendo como una familia unida. Con una cabeza. Cristo, de acuerdo a Efesios 4, versos del 4 al 5. No suena como la iglesia en la que hoy asistimos. ¿Acaso no es verdad, hermanos? La iglesia en que hoy asistimos es muy diferente a la iglesia del pasado. La iglesia de hoy es una nueva iglesia, es una nueva versión de la iglesia de que nosotros hemos hecho. ¿Acaso no es verdad? ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Piensa, medita en esta mañana, ¿cuál es el problema de la iglesia? La iglesia primitiva, con todos sus problemas, problemas y prejuicios, realmente funcionaba como un cuerpo, como un Señor, como un espíritu, viviendo como una familia unida, con una cabeza, que es Cristo. Efesios 4, verso 4 y 5. No suena como la iglesia en la que hoy asistimos. ¿Acaso no es verdad? ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Pregúntate. Medite en esta mañana. ¿Por qué? Jesús en sus últimas palabras a sus discípulos antes de salir del aposento alto, oró por ellos. En Juan 17:9. Y luego oró por nosotros. Porque dice la palabra, oró por aquellos que creerán en mí, por la palabra de ellos. Dice Juan 17:20. Somos tú y yo, hermano. Somos tú y yo, hermanos. La iglesia. Aquellos que llegaron a confiar en Cristo a través del testimonio de otros o de nosotros. Cuando la palabra dice que oró por aquellos que creerán en mí por la palabra de ellos, Juan 17:20, somos tú y yo, hermano. La iglesia. Aquellos que llegaron a confiar en Cristo a través del testimonio de otros. Solo piensa en una de las últimas oraciones de Jesús antes de que su traición y sufrimiento fuera por nosotros, por ti y por mí, hermanos. Bastante humildad en nuestro Señor Jesús. Y esa humildad nos falta a ti y a mí. A ti como creyente. Y a mí como creyente, a ti como pastor y yo como pastor, bastante humildad en nuestro Señor. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, ¿no? Aunque la oración de Jesús es una completa unidad en sí, podríamos decir que Jesús, en los primeros 6 versículos, ora por sí mismo, después por los apóstoles del 7 al 9 y luego por aquellos que creerían en Él a través de la predicación de los apóstoles. A través de la predicación de nosotros mismos. ¿Cuánto de vosotros a la verdad brinda ese mensaje al inconverso de hoy en día, hermanos? Mucho cristiano está durmiendo. No hay tiempo.
para ellos. Vemos en el capítulo 17 de Juan, del 1 al 6, Jesús ora por sí mismo. Así es, hermanos. En el primer versículo, más que orar, Jesús se presenta al Padre refiriéndose al momento culminante de la historia, el cual ha llegado. Cuando esto ocurra, el Padre será glorificado y Cristo también. El Padre dará a Jesús el triunfo sobre la muerte a través de la resurrección y la gloria celestial mediante la exaltación a su diestra. De esta manera, el Hijo cumple la obra que el Padre le ha encomendado. ¿Acaso tú has logrado la obra que el Padre te dio desde el momento que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador? Medita en esta mañana, hermano. Así es. El Padre dará a Jesús el triunfo sobre la muerte a través de la resurrección y la gloria celestial mediante la exaltación a su diestra. De esta manera, el Hijo cumple la obra que el Padre le ha encomendado. Dice en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. Parte de la glorificación de Cristo es su obra consumada, su señorío sobre todos los suyos. Le es dado por el Padre a fin de que pueda darles la vida eterna. Nótese la intensa intimidad y confianza con la cual Jesús se dirige a Dios Padre. 6 veces se le llama Padre, 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 6 veces le llama Padre. Además, Jesús está completamente seguro del resultado de su obra, ya que la salvación no tiene su origen en el hombre, sino en la elección voluntaria del Padre. Muchas veces el hermano en Cristo va a ganar almas. Dice, gané 3 almas. No, hermano, tú no ganaste 3 almas. Dios te las dio. Y a veces no entendemos y el orgullo se nos sube. Nótese la intensa intimidad y confianza con la cual Jesús se dirige a Dios. 6 veces le llama Padre. Además, Jesús está completamente seguro del resultado de su obra, ya que la salvación no tiene origen en el hombre, sino en la elección voluntaria del Padre. Dice Juan 17:2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, dice Juan 17:2. Dice Juan 17:6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, y tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, dice Juan 17:6. Dice Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, dice Juan 17:9. La salvación es absolutamente segura, por tanto, se basa en la elección del Padre, la obra salvadora de Cristo y la protección del Espíritu Santo. Dice Juan 17:17, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice Juan 17:17. Dice Juan 17:3, una vez más, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, dice Juan 17:3.
Amados hermanos, Jesús hace una presentación de la vida eterna, que consiste en conocer al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien Él envió. Dejamos claro que creer en Dios también creer en Jesucristo. Esto es algo inquebrantable. No hay otro Dios que aquel que se ha revelado a sí mismo por medio de Jesucristo, su Hijo único y verdadero. En resumen, podemos decir que la vida eterna consiste en conocer el amor de Dios, en conocer el amor de Dios, tratarnos unos con los otros con el amor de Dios. Que cada uno de nosotros como cristianos estemos llenos, pero del amor de Dios. Así es. No hay otro Dios que aquel que se ha revelado a sí mismo por medio de Jesucristo, su Hijo. En resumen, podemos decir que la vida eterna consiste en conocer el amor de Dios, que envió a su Hijo para salvarnos de la condenación eterna. A través de Jesús, el Padre nos permite mirar en su corazón. Los discípulos han aceptado este mensaje. Así es. Así expresó Jesús en sus palabras: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, dice Juan 17:6. Vemos también en esta oración, esta oración que toca tanto mi corazón, hermanos. Jesús ruega por sus discípulos. En el versículo 9. Dice la palabra: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahora, Juan 17:9. En otras palabras, está diciendo: no estoy orando por el mundo, sino por las personas que me has dado. Tuyos eran y tú me los diste a mí. Te pertenecen. Jesús ora solo por los suyos. No lo hace por el mundo hostil hacia Dios y hacia su Hijo. Suplica al Padre para que los proteja y los guarde. Más adelante, el ruego de su oración de Jesús será extendida a otros más adelante. Es decir, por aquellos que llegarán a creer en Él, por medio del Evangelio que nosotros vamos a predicar. Por ese Evangelio que tú has predicado después que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Dice Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición. Para que la escritura se cumpliese, dice Juan 17:12. Muchas veces vamos a perder personajes de nuestra iglesia. Muchas veces vamos a perder personajes, hermanos o hermanas en la iglesia. Pero eso estará por pasar. Jesús ora al Padre por su protección, porque ahora Él no puede protegerlos físicamente en su presencia. Mientras Él estuvo en esta tierra, los protegió. Pero Jesús ruega por sus discípulos. Jesús ruega por los que todavía no los conocen. ¿Puede usted imaginarse esta oración? ¿Cuántas veces usted ha orado por el vecino o por el amigo o por alguien que no es salvo, pero tiene seguridad que al final de sus oraciones
Esa persona va a venir a los pies de Cristo. Y muchas veces oramos por nuestros hijos. Que nuestros hijos vengan a la salvación. Y nunca nos imaginamos que Dios los va a tocar. Pero, amados hermanos, mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, dice Juan 17:20. A la verdad, amados hermanos, el Señor dice, no ruego solamente por estos discípulos que yo tengo, sino por los que han de creer en mí por la palabra y testimonio de ellos. Ahora Jesús está extendiendo su oración por aquellos hombres y mujeres que aún no conocen. ¿Puede imaginarse usted esta oración? Me imagino que muchos han pasado por ahí y no le han puesto realmente corazón y mente y meditación a este Juan 17. Dice él, no ruego solamente por estos discípulos que tengo, sino por también por los que han de creer en mi palabra y por el testimonio de ellos. Así es. Dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra y testimonio de estos discípulos. Ahora Jesús está extendiendo su oración por aquellos hombres y mujeres que aún no lo conocen, pero que lo harán a través de la predicación de la palabra realizada por los apóstoles, realizada por usted, realizada por mí. Amados hermanos, habla implícitamente de la palabra de los discípulos para proclamar el evangelio de Jesucristo, sino también de la promesa de que la dedicación de su trabajo dará fruto con la condición de una unidad. Amados hermanos, si usted no tiene una unidad con el Padre, una unidad con el Hijo, una unidad con su iglesia o con su congregación, vamos a conocer muchos problemas que están por venir. Así es. Amados hermanos, a la verdad es esta. Vendrán muchos a los pies de Cristo a través de la predicación de la palabra realizada por la persona salva. Habla implícitamente de la obra de los discípulos para proclamar el evangelio de Jesucristo, sino también de la promesa de que la dedicación del trabajo dará fruto con la condición de una unidad. Dice en 17:21, para que todos sean uno. ¡Wow! Óigame muy bien lo que dice la palabra. Lo que, la verdad, Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Si esa unidad no existe en la iglesia, esa iglesia no va a prosperar, porque esa iglesia no es la iglesia de Cristo. Porque Cristo quiere una unidad completa entre todos nosotros, amados hermanos, para que podamos tener fruto y ese fruto se quede. Así es, hermanos. Así es, hermanos. Según este versículo 21, es doble. Por un lado, el verso habla de la unidad de todos los creyentes. De todos los creyentes. De vosotros y de mí, de tú como pastor y yo como mensajero de Dios. Según este versículo 21 es doble. Por un lado, la unidad de todos los creyentes, unidad basada en la unión con el Padre y el Hijo. La unidad de todos los creyentes deben estar en nosotros para tener fruto. He sido claro, amados hermanos.
Ese versículo 21 es doble. Por un lado, la unidad de todos los creyentes, unidad avanzada, basada en la unión con el Padre y el Hijo. La unidad de todos los creyentes debe de estar en nosotros para tener fruto y que permanezca. Por otra parte, como último orden, para que el mundo crea también en Jesús como el enviado del Padre, es decir, el Salvador del mundo. Hermanos, si la gente ve que la unidad no existe en una iglesia, ¿para qué van a ir a la iglesia? ¿Para qué van a visitar la iglesia si en la iglesia no hay una unidad? La unidad es muy importante en la iglesia. Jesús ha dicho y mostrado la gloria, la gracia y el amor de Dios en este amor. Los discípulos pueden ser uno en una unión perfecta, sabiendo que el Padre los ama con el mismo amor con que amó a su Hijo. Sí, hermano, Dios los ama con el mismo amor que Él amó a su Hijo. Y que Él continúa amando a su Hijo. De esa manera nos ama a cada uno de nosotros. Y si nosotros, a la verdad, predicamos ese amor, amados hermanos, almas, nuevas almas vendrán a los pies de Cristo, hermanos. Así es, hermanos. Amados hermanos, por otra parte, como último orden, para que el mundo crea también en Jesús como el enviado del Padre, es decir, el Salvador del mundo, Jesús ha dicho y mostrado la gloria, la gracia y el amor de Dios en este amor. Los discípulos pueden ser uno en una unión perfecta, sabiendo que el Padre los ama con el mismo amor con que amó a su Hijo. Entonces, los discípulos se incorporan al estrecho y vínculo del amor entre el Padre y el Hijo, para que el mundo entero pueda creer que Jesús, pueda creer en Jesús y ser parte de su preciso amor. Así es, hermanos, ¿sabes? Amados hermanos, el último propósito de la misión de Cristo, el último propósito de la oración de Cristo en versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, dice versículo 24. Este debe de ser, óigame muy bien, todos aquellos que están oyendo esto. Cuando Él dice en ese versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, de ese versículo 24. Amados hermanos, este debe de ser el mismo deseo de nosotros. Donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Lo que yo tengo, deseo que ustedes tengan. ¿Me doy a entender, hermanos? Así es. El último propósito de la misión de Cristo es el reencuentro con todos los suyos en la gloria celestial, allá en el cielo, amados hermanos. Al rogar Jesús por esto, podemos tener la plena certeza de que el Padre le contestó, le ha contestado, e hizo lo que el Hijo le pidió. Porque el amor del Padre hacia su Hijo es un amor eterno, desde antes de la fundación de este mundo. Así debe ser nuestro amor hacia el inconverso, un amor eterno. Pero ¿cuántos de vosotros tienen un amor eterno para el vecino, para el amigo, para el hermano, para el padre, para el hijo, para la madre, para los nietos?
Porque el amor del Padre hacia su Hijo es un amor eterno desde antes de la fundación del mundo. Amados hermanos, llegamos a la conclusión. Llegamos a la conclusión, hermanos. Así es. Recuerde muy bien, antes que terminemos, uno de los atributos de la iglesia primitiva que tanto falta hoy en día entre los creyentes profesantes es su ferviente compromiso con la unidad. No solo unidad física, sino una unidad espiritual. Y por unidad entendemos unidad. Unidad, hermandad, familia, compañerismo. Así es. La iglesia primitiva, con todos sus problemas, problemas y más problemas y prejuicios, realmente funcionaba como un cuerpo, como un señor, como un espíritu, viviendo como una familia unida. Amados hermanos. Amados hermanos, Jesús termina su oración dirigiéndose al Padre y dice: Padre justo. Lo cual significa que el Padre cumple lo que ha prometido al Hijo. No todos han conocido a Dios, pues muchos han rechazado a Jesús, a quien representaba al Padre. Pero los suyos sí han reconocido que Jesús es mucho más que un hombre. Es el enviado por el Padre para llevar a efecto el plan de salvación. La pregunta en ti es: ¿eres salvo en esta mañana? A la verdad, has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Hoy mismo, en este día, es el día de tu salvación. Ahí donde tú estás, arrodíllate y acepta a Cristo como tu Señor y Salvador en esta mañana. Amados hermanos, no me queda otra más que decir: God bless you and God bless America.